Vale, pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a una nueva serie, porque como ya habréis visto a estas alturas la de Atenas no dura mucho y estoy jugando en directo, hola Six Tormento. A mí lo que me preocupa es el dinero que tengo que dejar y la situación actual, ya tío. De hecho, yo me estoy dejando hoy en día, o sea, ahora mismo bastante más pasta que normalmente, ¿sabes? Porque es como comer más y tal. Espera, entonces voy a comentaros un par de cosas. En primer lugar, que sepáis que aunque estoy jugando el juego en inglés y las previews que estoy subiendo están en inglés, me han comentado que el juego va a estar perfectamente en español cuando se lance el parche el martes, ¿vale? Y otra cosa que os voy a decir, os voy a dejar por la descripción del vídeo este tweet de aquí, ¿vale? Que es un sorteo del DLC, así que solo le tenéis que dar retweet y seguirme y con eso ya podréis ganar el DLC. El sorteo lo haremos en directo el día 31, que es el martes, aún nos quedan como 4 días para participar, hay tiempo, no os agobiéis, pero coño, hacedlo, ¿sabes? Porque es un DLC de free, ¿sabes? Probablemente hago otro para los subs de Twitch, pero no sé, probablemente sí, ¿no? ¿Por qué saludas como un soldado? Porque soy el general de la Academia de Zaragoza. Creo que está cerrada la Academia de Zaragoza. No sabemos cómo nos vamos a poner a comer más. Si ha salido el Mountain Blade, sale el martes, o sea, el lunes, sale el lunes. O sea, como el DLC del Imperator salía el martes, que le iba a hacer la competencia, han dicho, tío, vamos a adelantar la fecha, que es que nos van a comer los de Paradox. Es broma, obviamente, el Bannerlord va a petar más que el este. Y escribí a los de Bannerlord y me dijeron que igual me lo mandarían, pero supongo que si estas horas no me lo han mandado, pues no hay mucho que hacer. Pero bueno, si me lo dan, pues igual lo subo. No sé, tampoco sé si os molaría mucho en el canal. Entonces sí que me pillo el Imperator. A ver, es lunes Bannerlord, martes Imperator. Muy buena, Sisma. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar una nueva partida con Siracusa. No me voy a detener a explicar otra vez todo lo de la religión y todo lo de las novedades del parche, porque ya lo he hecho en el primer vídeo de Atenas. Creo que ha sido bastante intensivo. No sé si me he dejado alguna cosa en especial, pero bueno, en general cualquier cosa que me queréis preguntar. Es una lástima, obviamente, que no pueda jugar en español hasta el martes para verlo, pero bueno. Estamos con Agatocles, que sería bastante buena idea intentar ser dictadura. Tenemos menos mantenimiento de mercenarios, bastante menos, de hecho, y menos daño de barcos tomado, ¿vale? Yo esperando el Bannerlord, una barbaridad. En general, la gente, tengo entendido eso, tío, que hay muchas ganas de pillar el Bannerlord. Buenas, Legio Hispana. Yo soy muy fan de Mountain Blade. Pero es que por lo que estuve diciendo, porque por lo que estuve viendo, Alejandro Luque, por ejemplo, me dijo que era un poco pochada el... Que el 1 no era especialmente bueno, ¿vale? Pero lo que ganaba era con los mods. Entonces el 2, igual si no es muy bueno, igual con los mods gana bastante también, ¿sabes? Jan Jordi, muchísimas gracias por esa suscripción, tío. Sé bienvenido a la Trax Army. Sí, primer mes. Muchas gracias, tío. Muchas gracias por el apoyo. A ver, proclamar a Agatocles rey de Sicilia. Que esto nos daría reclamaciones en toda Sicilia, lo cual yo creo que es ser greedy. A ver, en general, mi experiencia con Atenas es que ser avaricioso sale mal. Vale, pero eso no quita que podamos intentar ser avariciosos. Así que vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a proclamarlo rey de toda Sicilia, que ganamos reclamaciones. Y mi pregunta es, ¿podríamos llegar a llevarnos bien con esta gente? No. Pero no están planeando nuestra destrucción, así que algo es algo. ¿Y Roma? Vamos a empezar a subir relaciones con Roma, en plan desde el principio. 50, o sea, la verdad que es bastante poquito. Pero bueno. A ver, ¿qué panteón tenemos? Tenemos a Atenea Niképoros como diosa de la guerra, que nos da más experiencia militar y más moral de los ejércitos. Me parece un poco mierda, así que si lo podemos cambiar en el futuro lo intentaremos cambiar. Tenemos el templo de Siracusa, que tenemos un templo construido, ¿vale? Como diosa de la cultura es Aretusa. Aretusa es la academia de los... de la serie de The Witcher, no sé si lo habéis visto. Bueno, de la serie y de los libros, ¿no? Más crecimiento de población nacional y más recuperación de manpower. Me gusta bastante este. En situaciones concretas es probable que lo utilicemos. Y aparte tenemos el templo de Siracusa, que le podemos colocar un objeto, un tesoro más, si lo consiguiéramos. Para lo cual entiendo que tenemos que saquear algún templo. Tenemos a Apolo Didimayos como dios de la economía, que nos da, pues, cultura principal y más de ciudadanos. Está bastante bien de cara a cuando estemos más establecidos. De momento no es muy bueno.
Y como diosa de la fertilidad tenemos a Artemis Alfaya, que nos da más felicidad de los ciudadanos y más crecimiento de población. A ver, es un poquito pocho. Ya un año. Alex MT, muchísimas gracias. Un año ya, tío. Increíble. Muchas gracias por todo el apoyo, por este tiempo, tío. Muchas, muchas gracias, de verdad. Y eso, tío. No sé. Un enorme abrazo, ¿sabes? O sea, no sé realmente qué te podría dar. Te recomiendo meterle rápido a Cartago y hacer vacíos en los chiquitines, ya que te aportan tropas. O sea, ir a atacar a Cartago ya pronto. Vale, tú usas la fuente que hay en Siracusa. Hostia, qué guapo, tío. Vale, entonces, el templo este tenemos que intentar conseguir algún edificio. Algún, ¿cómo decirlo, tío? Algún tesoro más, estaría guapo. En fin, ¿qué vamos a reclamar de de augurio? Vamos a poner moral de las tropas. En plan, moral de las tropas está guapo. Durante 5 años, ya que entiendo que vamos a ir a la guerra. Tenemos invenciones. Vamos a ver primero qué misiones hay, porque como no tengo ni puta idea de qué vamos a hacer. A ver, muerte a tiranos, liderazgo de los siciliotas o el asunto de Magna Grecia. A ver, muerte a tiranos, hay que restaurar el gobierno popular en Siracusa. No, o sea, vamos a ser una puta dictadura, tío. O sea, vamos a ver. Estamos tontos. Liderazgo de los sicilianos, hay que asegurar el control de Sicilia Oriental. O sea, esta zona de Sicilia, vale, esto nos gusta. Los tiempos están cambiando rápidamente. La basura diadoca. No, los diadocos intentan tomar los restos del Imperio Alejandrino. Y los bárbaros púnicos nos miran con avaricia, intentando vengar nuestra fallida invasión de África. Vale, debemos asegurarnos de nuestra supervivencia completando el trabajo de Agatocles y unir a los siciliotas. Vamos a intentarlo, ¿no? ¡Ojo! Esto nos da ambición siciliana, más popularidad del líder, marcial y carisma. Hostia, esto está brutal. Tenemos que intentar asediar con Agatocles, ¿vale? Porque si nos sale el evento de los saqueos, podemos hacernos con bastante, bastante pasta. Buenas, Mustadar. A ver, tú seas una fuente que hay dentro de una pequeña península en la que estaba Siracusa y que lo salvó de muchos asedios. Entonces es normal que le tengan tanto cariño. Muy buena espalda. La MP del Joy 4, ¿para cuándo? Hostia, pues MP del Joy 4 ahora va a tener que esperar un poco. Vale, vamos a coger esta misión, se llama Aperturas Sicilianas. Nos da más habilidad de asedio y menos coste de hacer casus belli. Así que vamos a empezar diplomacias. Y aquí nos pide tener al menos 10 ciudadanos helénicos y 10 hombres libres. Está bastante guay. Y aquí tenemos que estar en guerra y tener al menos un 50% de manpower para reclamar soldados. Bueno, nada muy interesante. Así que de momento tenemos que crecer. Así que vamos a intentar traer comida de ahí mismo. Y en general yo creo que habría que intentar llevarse bien con Roma, por ejemplo. Sal quiero. Menos coste de mantenimiento. Ah, puede estar bien. Tira a unificar los siciliotas. Sí, 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 vamos a ello, tío. Lo que pasa es que no sé si nos van a dar reclamaciones esto. Yo supongo que sí. Vamos a pillar aquí mural, obviamente. Y en las de oratoria podemos pillar, mira, mayor mejora de relaciones y lo de la lealtad de los generales, ¿no? ¿Y qué bonus nos da? Que no me he fijado, perdón. Menos tiranía mensual, más felicidad de los ciudadanos y más deseo de ciudadanos libres. O sea que en nuestra querida capital, tío, es que no sé. O sea, me está rayando. Antes podíamos entrar a mirar esto, ¿no? O sea, antes podíamos entrar a mirar cómo estaban cambiando los ciudadanos. Creo que no se puede. No sé si lo sabes, pero a día de hoy un movimiento que reclama la vuelta de Magna Grecia como país. ¿En qué? ¿En Italia? En Italia hay todo tipo de movimientos, tío. Es una cosa como muy loca. No tenemos mucho índice de investigación. Podemos poner más popularidad del líder. Y algo de mantenimiento. Ingenieros. Ganamos pasta. 0,91. La verdad es que no mucho. Dios, tenemos un ejército de mierda, de hecho. No tenemos ni pesada, tío. Este es el nivel de basura con la que tenemos que jugar. Hay un botón de ver poblaciones. Pues esto es nuevo. Ah, claro, lo han puesto aquí. Hostia, pues esto es nuevo, ¿eh? Vale, o sea, están saliendo ciudadanos libres. Y están entrando ciudadanos, lo cual está muy guapo. Vale, entonces, esto está bastante bien. Lo que pasa que han cambiado el sistema de propiedades, que esto no lo he mirado mucho.
En principio, si un ciudadano se hace con una propiedad, va a ser bastante potente. Voy a dejar de mantener la flota y los puertos. Queremos intentar sacar. Joder, y si traigo hierro, tío. Aquí vamos a poner a Agatocles, por supuesto. Tiene 11 de marcial, eso está de puta madre. A importar hierro. Es que lo que pasa es que no sé si tenemos una economía lo suficientemente fuerte como para intentar traerlo, ¿sabes? 8 de 10. Y si los muevo manualmente. Mover población aquí. No, no te. Estos son todos esclavos, tío. O sea, pero están emigrando de aquí, ¿no? Bueno, a ver, con el tiempo van a llegar, ¿no? Y la flota, vamos a poner a este tío mismamente. La mayor mierda de Siracusa es su bandera. No sé cuál es su bandera, voy a buscarla. ¿O te refieres a la de ahora? Syracuse Flag. Joder, esto fea, tío. Pero esto debe ser como de un equipo de fútbol, ¿no? O algo así, mirad. No sé si se ve. Coño. O sea, esta es su bandera, tío. Porque me parece feo que te cagas. El DLC ha salido, es una beta. Es una. Vale, se empiezan a dar de leches entre ellos, los griegos. O sea, el DLC sale el martes y yo tengo como acceso anticipado, ¿vale? En plan. Pero, o sea, no está como definitivo el parche todavía, ¿vale? O sea, la traducción en español, por ejemplo, estará el martes. Hoy no está, por ejemplo. Ah, la bandera clásica de Trinacria, esto. Ah, esto es un poco feo. O ahora sí la cosa es como jugar con Manchu en el Hoi 4, muchas ambiciones, mierda militar y económica. Hombre, en teoría podemos confiar en los. En teoría podemos confiar en los mercenarios en esta partida. Vale, con esto conseguimos bastantes reclamaciones o perder dinero. Ah, para que se convierta en nuestro feudatario pacíficamente. Si rechazan, ganamos casus belli contra ellos. Igual alguien acepta. Nos llevamos bien con ellos, ni de coña, ¿no? No van a aceptar ni de coña. No. Vamos a conseguir el casus belli directamente. Vale, con esto completamos las aperturas siciliotas. Tenemos el último de los Sikeloi. Vale, un proceso religioso. Nos da estabilidad y lealtad, me parece bien. Vale, espérate, una ciudad de templos. Akragas tiene que ser un vasallo feudatario de Siracusa o tener Akragas. Y aquí tenemos que tener Enna o Capitium. Akragas es esto. Y Enna, sinceramente, no sé dónde está. Enna. Enna es esto. Vale. Vale, el problema es que me gustaría tener algún aliado. Bueno, tenemos feudatarios, ¿no? Estos son nuestros feudatarios. Lo que pasa que mi experiencia es que tenemos que ir rápido a Magna Grecia nosotros, ¿eh? Vale. ¿Puedo tener algún soldado más? Joder. Voy a pillar un burro, aunque sea. Joder, 16, tío. Es caro, me cago en la puta. Vale, vamos a atacar. Vale. Venga, voy a sacar un burrito sabanero. Y nos preparamos para atacar. Nace Libis. Somos griegos, pacifismo. Bien. Esa no es la bandera de Siracusa. Pon Wikipedia en italiano. A ver. Pero la de hoy en día, ¿no? Siracuse Italian Wiki. Nah, tío, no lo encuentro, ¿eh? Bueno, da igual. Si me pasáis el link, lo miramos. Somos griegos, exacto, tío. Vale, pues vamos a intentar ir a por Akragas primero. Deberíamos hacer uso de la flota. 100% deberíamos hacer uso de la flota. Está en el liga defensiva. Invasión Selúcida. Bueno, se van a dar derechas entre ellos. Vamos por aquí. Es que no sé qué tal se va a dar, sinceramente. Vamos a intentarlo. A ver. Esta es la bandera. Ay, Dios. SPQS. Senatus Populusque Sicilius. Madre de Dios. Un poco feo esto, ¿no? Tienes un par de personajes desleales. Ya, pero en principio, conforme ganemos la guerra, van a volverse leales. Agatocles. Gana ambicioso. Perfecto, tío. Vale, esperamos al 1 del mes. Podemos pillar algo chulo.
Habla de asedio. Mira. No es como muy ideal esto, pero bueno. Declaramos guerra. Vamos a hacer... A centrarnos en Akragas, ¿vale? No estoy manteniendo la flota, tío. Acabo de caer. Uf, perdemos pasta, ¿no? Vamos a dejar de pagarles a los gobernantes. Se van a enfadar un poco, pero bueno. Vamos a esperar a que se suba la moral naval. Y vendremos aquí a pegarnos de leches. Han metido cosillas de Arquímedes y sus espejos. Creo que hay como referencias dentro del juego, pero no te sabría decir en plan directamente, ¿sabes? Vale, vamos a venirnos aquí. Vamos a esperar el primero de mes. Ahí está. A ver, que igual palmamos las guerras, ¿eh? O sea... Tomar Siracusa, ¿sí, no? Si entramos en guerra con bastante gente. Y también está la posibilidad de que nos asedien a nosotros. O sea, de que nos ataquen en asedio, que eso es grave. Y aquí tendríamos que intentar romper los puertos, pero no podemos. Igual podemos jugar un poco en plan naval, ¿sabéis? O sea, en plan hacer barcos y esas cosas. Una cuestión de competencia. Pues vale. Vale, ahora el objetivo primordial es asediar a este tipo y echarle la guerra. Aunque no es buena idea en realidad porque es el líder del... Es el líder de la facción enemiga, o sea que no es tan buena idea. Pero bueno, ahora lo importante es intentar asediar a estos tipos. E ir echándolos, ¿no? ¿Con Siracusa ahora hay algún logro? Sí, hay un logro. Espera que te digo. Uy, que se me filtran las conversaciones de Steam. Con las chicas que me están ahí mandando... A ver, como Macedonia, como Egipto, como Epiro... A ver, os digo, ¿eh? Como Atenas, como Masilia... Mira, Potter to King, hay uno, ¿vale? Como Siracusa conquista toda Sicilia antes de la muerte de tu gobernante Agatocles. O sea, es algo que podríamos intentar hacer esta partida, pero no he puesto el Iron Man porque creo que los logros no me van a funcionar, ¿vale? Me la está liando mis vasallos. Que no me la líen mucho, porfa. ¿Cómo estamos de comida? Es importante que aguante nuestra comida, ¿eh? Me ganó la palméis, por favor. No palméis. Vale, creo que no palman. O sí que palman. Palman, no palman. Han ganado. Vale, o sea, lo importante, lo primordial es que acabe este asedio, tío. El resto nos da igual. Vamos a mandar al más mierda, vamos a mandar a Apolonios. ¿Y por qué mandamos al más mierda? Porque mientras están en las Olimpiadas perdemos a ese personaje. Entonces no nos interesa mucho que nos la líe, ¿vale? O sea, no nos interesa mucho quedarnos sin buenos personajes. Y por cierto, muy importante asediar, esto tenedlo en cuenta siempre, con el líder de vuestra nación, ¿vale? ¿Qué es esto? Mandarles dinero a los masilios. Ni de coña. O sea, ¿por qué? Porque ahora nos va a ser un evento que va a ser el saqueo de Akragas. Y obviamente la vamos a saquear. Y si podemos, creo que aquí había un templo. Si podemos, vamos a intentar profanarlo, que es una nueva mecánica, profanar el templo. Y si nos da una reliquia, ponerla en nuestro templo, ¿vale? Vamos a intentarlo, a ver si es posible. Ok, aún así no entiendo cómo Siracusa tiene cosas y Egipto no. Porque en este parche han decidido centrarse en Siracusa, sin más. Esperemos que el siguiente se metan ya con los diádocos. La gente tiene muchas ganas de que le metan misiones a Frigia, a Egipto, a los Selúcidas. Aunque, sinceramente, yo no haría como un DLC solo de los diádocos. En plan, intentaría ir como un poco por regiones, ¿no? En plan, en un DLC que rehicieran lo de Épiro y meter Macedonia y Tracia, por ejemplo. En otro, Frigia, Armenia... ¿Sabéis? En plan, no hacer todos los diádocos de golpe. Bueno, Agatocles lleva a sus hombres a una victoria gloriosa, no sé qué, no sé cuántas. Bueno, obviamente vamos a saquear a muerte todo, ¿vale? Queremos matar poblaciones y queremos quedarnos dinero. Bueno, esto no está tan bien, en realidad, en este caso, ¿vale? O sea, en general yo siempre recomiendo que le deis a nadie y se debe ocultar, ¿vale? ¿Por qué?
Porque en general, aunque pierdas poblaciones, es algo que te viene bien, porque tú lo que quieres siempre en un condado es que sea la mayoría de tu cultura y de tu religión. Si hay menos poblaciones, es más fácil que sean de tu cultura y de tu religión al cabo de un tiempo. En este caso no va tan bien porque ya son de nuestra cultura y de nuestra religión, ¿vale? En general, estos aldeanos ya van. O sea, este condado ya va a ser feliz bajo nuestro gobierno. Entonces no viene tan bien hacer esto. De todos modos, es mucho oro, sinceramente, es 100 de oro. Y ganamos popularidad, que nos interesa, así que igualmente le vamos a dar, ¿vale? Pero que sepáis que en este caso no es como tan óptimo, ¿vale? Están asediándome aquí. Es un buen sitio para atacar. No hay ningún tipo de progreso. Y atacar en un sitio que está. Atacar en un sitio en el que hay un fuerte nuestro, pues tenemos un bonus importante. Así que vamos a hacerlo. Ahora podrás deificar a Agatocles. Oye, qué buena idea, tío. ¿Os parece que deifiquemos a Agatocles? No sé si se puede hacer en vida. Pero vamos a intentar hacerlo, ¿vale? O sea, la idea sería, por ejemplo, venirnos al dios de la guerra, que nos interesa un poco. Bueno, lo veremos, ¿vale? Pero es deificable 100%. Lo que pasa es que no sé si necesitamos mucho oro y eso. Chicos, estoy por avasallarlos en vez de conquistarlos. ¿Sabéis por qué, no? Porque vamos a tener más tropas de vasallos de ese modo. Y podríamos aspirar a petarles. Creo que es mejor avasallar que conquistar, tío. ¿Puedes bajar un poco la cámara para que veamos el Warscore? Claro, tío, perdona, perdona, perdona. Que no me acuerdo de estas cosas. Ahí está. Perdón, ¿eh? Joder, esto no encaja ahora, ¿o qué? Bueno, ahí mismo. Ah, no se ven los eventos, lo único, ¿no? Los eventos en cola, pero bueno. Ya les doy y luego vamos leyendo. ¿Ha saqueado el templo? No, no he saqueado el templo, es verdad. No sé si hay templo. Hay un templo, pero no sé si será en plan templo-templo, ¿sabes? O sea, si será sobre el edificio o es que realmente hay un templo ahí de una deidad a la que adoran. Seguramente sí, ¿no? En plan, probablemente haya varios templos por aquí. Vale. Vamos a ver si podemos. O sea, tendría que ser esto, de profanar sitios sagrados. Lo que pasa que igual es de una deidad a la que adoramos nosotros, ¿no? Sí, que nos deja. Vale, nos cuesta 2 de agresión expansiva, entiendo, por lo que veo. Y saqueamos el sitio sagrado en Akragas. Y ganarán malestar. O sea, que no es del todo bueno. Es que no sé si va a estar aquí una deidad a la que adoremos nosotros. En principio no, porque la única que tenemos la teníamos nosotros. O sea, solo tenemos un templo en Siracusa. Así que vamos a darle. A ver si pillamos un objeto, tío. Sí. No ha pasado nada, ¿no? Entiendo que no hemos ganado nada. O sea, supongo que saldría un evento o algo así, ¿no? Ah, sí, mira, hemos pillado. Hemos pillado al Atlases de Akragas. ¿Esto existe de verdad? A ver. Atlases. Akragas. O se lo han inventado. No, esto es un invent que te cagas. Vale, pues es una estatua. ¿Qué nos da? Más felicidad de los ciudadanos locales. La colocamos. Y la vamos a poner. La vamos a depositar en Siracusa, ¿vale? Si ascendiéramos Siracusa a Metrópolis, desbloquearíamos una tercera casilla, ¿vale? Y bueno, otra cosa que podemos hacer, por cierto, es dedicar nosotros un sitio sagrado, ¿vale? Una deidad que quisiéramos. Por ejemplo, si lo dedicásemos a. Si lo dedicásemos a Agatocles, que es un poco la intención que tenemos, pues eso. Oye, vamos a intentar avasallar aquí a todo el mundo, ¿no? Y fijaros, con el dinero podemos pillar muchas invenciones y ponernos como más fuertes. O sea, son varias cositas. Este no sé si nos interesa mucho. Pero también me interesa mucho en realidad hacer full annex, ¿no? Pero bueno. A ver, seguramente todos estos tengan sitios sagrados, ¿no? Son pequeños países, probablemente tengan algún templo. ¿Hay algún mapa, tío? Eso estaría guapo, ¿eh? Si hay un mapa de sitios sagrados. Civilización, holdings. Creo que no. Trade goods, religion, quizá. Ah, sí, esto es, ¿no? Mira, mira, qué chulo, tío. Ad duos pontes. Mira, tiene un sitio sagrado. Y aquí efectivamente estaba en Akragas, entiendo. Nos lo hemos cargado. ¿Y aquí tienen otro? ¿O es simplemente que hay el asedio? Ostras, está chulo, ¿eh? Yo tiraría más avasallar, es más óptimo. Sí, voy a avasallar 100%. Y luego los vamos integrando o algo así.
Aquí hay uno, pero este es de un vasallo nuestro. Ya que hay un huevo, tío. Tebas, Atenas, Epidauro. Vale, pues estos son un poco los que hay al principio de la partida. Oye, qué guapo, ¿eh? No había visto esto, tío. Mira, mira, qué guay. Y te indican el nivel, nivel 1, nivel 2, porque no habrá ninguno de nivel 3 al principio, ¿no? Obviamente. Pero hay bastantes, ¿eh? Hostia, los judíos. Ahora es muy viable una partida con Judea, ¿eh? Le han metido cositas a Judea. Le han metido un patrimonio. Le han metido que en vez de... O sea, las religiones que son politeístas, es decir, las religiones que son monoteístas, perdón, en vez de adorar a distintos dioses, lo que hacen es que adoran a un solo dios, ¿no? Y por tanto, lo que te sale aquí son los profetas a los que quieres venerar. Un poco como supongo en el cristianismo saldrían los santos, si existiera el cristianismo aquí, ¿no? Y eso, Judea es uno de ellos, por ejemplo. Vamos a saquear nuevamente. Ganamos 60 de oro, que no es tanto, quizá, pero bueno. Y ahora vamos a sellar aquí. Estos iguales podemos dar paz ya. No, hasta el 1 de marzo del 56. Vamos bastante bien de tiempo. Vamos a importar hierro, ¿no? No puedo. Supongo que por estar en guerra. Hostia, hostia, hostia. Bueno, están sin moral. Saqueo del templo de Ariadna. Bueno, pues nos da igual, la verdad. Igual palmamos esto, aunque están sin moral. No, parece que ganamos. Hemos tenido suerte con los dados. A ver, tenemos muy buen general. Eso ayuda, quieras que no. Vale. Y estoy, sinceramente, chicos, por tomar el camino en las tradiciones militares de la flota, ¿eh? Plan, tener una flota guay. O sea, este de aquí. Muy buenas, el Cid. Lo de iniciar a tu primer rey es muy buena idea. Vamos a intentar hacerlo, ¿vale? En cuanto acabe el augurio, vemos que nos pide. Vale, lo pondríamos como dios de la guerra, ¿no? Tiene que acabar el augurio, que acaba en el 55. Y ya lo veremos, porque creo que los requisitos son un poco caros. No sé si nos piden como 400 de oro. Que es bastante. Lo que pasa es que si tenemos muchos vasallos, podemos hacer una política de sacarles toda la pasta, ¿no? Perder 8 de oro y 200 de comida. Venga. ¿Qué tal estamos de comida? Por cierto, estamos bien. Vale. En Cádiz hay un templo a Melkart Hércules. Voy a decírtelo. En Hispania hay uno en Salaria. Que fuera bromas, no tengo ni idea de qué es esto. Hay uno en Mirtilis, Zoelarnum, Adduos Pontes. Bravum, Aeso. Un poco random, tío. Esto es Urgiel, ¿no? En plan, orgía. ¿What? Todos los DLCs son gratis. Este es el primer DLC de pago que tiene el Imperator. Que tiene, va a costar 8 euros. Pero el DLC de pago lo único que te da es algunos modelos de unidades, alguna canción nueva y misiones para Sicilia, Siracusa. Miento, Siracusa, Atenas y Esparta. Todo el resto de novedades que estamos viendo hoy, todo el tema de la religión, todo el tema de los cambios del mapa, etcétera, etcétera, todo eso es gratis, ¿vale? Todo eso es gratis. Vale, volvemos a saquear, como digo, mirad la pasta que estamos sacando. Igual podemos incluso deificar a nuestro querido monarca. No sé si es deificable en vida, ¿vale? Pues mirad si hay alguna colonia griega en Hispania, sí, sí que hay. Sí que ahí tienen misiones propias también. Creo que Emeros Copellón es una. Aquí Emeros Copellón. Bueno, Cartago se lo podemos entender por griego. Y aquí hay una provincia en Turdetania. Pero creo que es solo esta, ¿no? Emeros Copellón. Aquí está Emporion. Emporion, ¿no? Un poco. Emporion, pero Emporion no sé si Emporion es griego. Y luego está Massilia también, por supuesto, y todos los de Magna Grecia. Muy buenas, Bundes. Pero será difícil superar a la flota púnica. Ya, tío. Pero bueno, igual si les pudiéramos plantar cara. Joder, pero es incluso jugando con Roma, ahora que lo estoy pensando, incluso jugando con Roma teníamos problemas para enfrentarnos a los cartagineses precisamente por la flota, ¿sabes? Lo lógico es que puedas heredar al rey tras la muerte. O sea, poner al rey tras la muerte. Sí, probablemente solo podamos tras la muerte, pero quizá no, ¿sabes? Mi pregunta es, ¿podríamos ganar a Cartago? Cartago, perdón. 37. Nosotros tenemos 9. Y con los vaseos tendríamos unos 20, 30 quizá. Si vamos a 30 podríamos ganarles una guerra, tío. Y al fin y al cabo nuestro objetivo es tomar solo Sicilia, ¿no? Y habría que intentar ganar rápidamente Magna Grecia, ¿vale? Para que no se la quedase Roma. Estaría interesante. Pero antes va la misión de Sicilia. Pero bueno, en principio, con que pillemos las ciudades, con que sean vasallos nuestros, nos dan la misión, ¿vale? A ver, ¿aquí qué hay? Calactea y Trindaria. Esto es Calactea. O sea que si estos tipos les damos paz,
previamente saqueamos con todo. Vasallo, ¿no? Estado cliente o tributario. ¿Cuál es el que no se puede integrar? Protegido, limitado, se une en las guerras. Puede ser hecho una parte integral de Siracusa en el futuro. Tiene que ser un estado cliente. Vale. Y ahí han perdido tropas. Vamos a ir para ahí. Tenemos que intentar liderar el asedio. Porque no me puedo mover ahora. Vale, así finalizamos esta guerra pronto. Con Roma te dormiste en los laureles y lo atacaste muy tarde. Totalmente de acuerdo. O sea, no tengo excusa. Vale, pues esto ya está también, ¿no? Vale, pues quiero aquí a todo el mundo de estado clientelar, macho. Estado clientelar. Wow. Vale, pues hay que hacerlo manualmente. Empleen esas Ampurias. Empuries, señor, ¿no? Ampurias. Era corona griega y hoy en día se puede visitar y está bastante intacta. Oye, pues fuera coñas, me gustaría un montón verlo. Además, el desembarco de Ampurias, o sea, me acuerdo una vez en clase que estábamos en clase de teoría política, no, sistema político de España, ¿vale? Yo, si alguien no lo conoce, he estudiado ciencias políticas, bueno, estoy terminando la carrera. Y en una clase de sistema político español nos dijeron que escribiésemos cada uno los tres momentos más importantes de la historia de España. Y yo uno de los que puse, o sea, no me acuerdo exactamente cuáles puse, pero me acuerdo que puse el del desembarco de los romanos en Empurias, ¿no? Porque eso, quieras que no, cambia toda la historia de la península, ¿no? La colonización romana. ¿Es colonización de Roma? Sí, ¿no? O sea, yo creo que es entendible como colonización. Estamos dando paces manualmente. Estado cliente. Estado cliente. Vasallo tribal. Vasallo tribal. Esto es una puta tribu, hermano. What? Vasallo tribal. No me pone que lo puede integrar, No me pone que lo puede integrar. Vamos a quedarnos directamente con sus territorios. La élite de Siculia, que lo den por el ojete. Y en Acragas, pues aquí sí que vamos a meterlo en estado cliente. O sea, ¿cuál más puse? El 711 es muy importante también, sí señor. Lo de Roma fue una semiconquista, semicolonización. Claro, es que yo no sabría encuadrar. También variaría un poco en función de qué entendíamos por cada cosa, ¿no? Vale, el último de los Siqueloi. Entre las leyes que se está dando todo el mundo por ahí, las guerras civiles de Sicilia, los de Siqueloi han prosperado en el interior, deben ser sometidos. Menos felicidad de la cultura incorrecta y más velocidad de asimilación cultural. Ah, que aquí... Hostia, que estos son siculianos. Vale, o sea que estos hay que convertirlos culturalmente. Vale, pues let's go. Vale. Y aquí tenemos la ciudad de templos. Que Acraga tiene que ser un sujeto feudatario. Hostia, Acragas tenía que ser feudatario y no clientelar. O sea que habrá que integrarle, ¿no? Influencia. Integración en el 65, hay que esperar 10 años para continuar con esta misión. Es que está bien, ¿eh? Bueno, nos da 50 de oro, yo qué sé. Asegurar Siculia. Nos da dos inversiones gratuitas en la provincia. Vamos para allá. Vale, creo que nos podríamos hacer dictadura. Fuera coñas. Ambición imperial. Unir Sicilia, formar Magna Grecia. O ya somos dictadura. Creo que ya somos dictadura. Gobierno. O sea, somos monarquía seguro, ¿no? Reyes tiranos. No sé si somos dictadura, tío. Rey de reyes. Esto está muy buena, muy buena. Hablo ya en latino. Esto es rey de reyes. Está muy bien para los vasallos, ¿vale? A ver, ¿puedo traer hierro? Vamos por partes. Caballos. Nadie quiere darme hierro. Ática. Atenas nos daría hierro, tío. Nah, pero paso, tío. O sea, no vamos a meternos a eso. ¿Se entiende lo que comentas? Sí, bueno, o sea, creo que la idea era un poco esa, ¿no? De todos modos, sea colonización, sea conquista. Es que no sé, probablemente... No sé, probablemente tenga como parte de influencia en plan...
la resistencia que se planta, o sea, supongo que sería como una guerra, en plan la guerra de las Galias, ¿no? Ahí sería como conquista, ¿no? Las Galias es conquista, pero si no hay guerra, o sea, ¿qué decir? En Hispania estuvo lo de Numancia, estuvo lo de... Buah, cállate porque ahora no me viene el nombre de la otra batalla. Hay como dos batallas muy míticas, ¿no? La de Numancia y otra más, creo. Pero eso, o sea, no, o sea, no tengo entendido tanto que los romanos en Hispania fuera tanto una conquista, ¿no? Quizá luego se dieron de leches con los púnicos, con los fenicios realmente. Monarquía aristocrática, entonces no somos dictadura, vale. No, gracias, o sea, nada, sin más. Me he empanado. En fin, podemos ir a por hegemonía de los siciliotas, que tenemos que haber completado el cuerno de la plenitud. Tenemos que tener al menos un extra de 6 de grano. Sin importarlo. Hostia. Restaurar Siracusa. Tenemos que ganar hombres libres. O sea, tenemos que empezar a hacer esta misión realmente. Tenemos que meter aquí dos hombres libres. Y no puedo traer. Vale, ¿qué edificios me vendrían bien para crear... No, porque queremos traer grano, tío. ¿Dónde se produce grano? Aquí hay grano. Y aquí hay grano también. Joder, pero es que tanto extra de grano es difícil de pillar, ¿eh? O sea, se les ha ido un poco la olla aquí. A ver, podemos ir por partes realmente. Siracusa tiene al menos tres territorios que producen grano. Y tiene al menos. Y. Un asentamiento granjero en la Sicilia principal. What? O sea. Bueno, o sea, entiendo que tengo que tener tres sitios que produzcan grano. Pero hay solo dos, ¿no? O sea, esta misión es extraña. A ver. Bienes comerciales. Grano, ¿no? Pero grano en Sicilia. Ah, bueno, será en Sicilia como en. O sea, se referirá a Sicilia en, como país, ¿no? Buenas, Azael. Buenas, Jordine. No, llevamos apenas unos minutillos. Mete el foco de promocionar y construye edificios de promoción de población. Tienes muchos esclavos. Ya, pero los esclavos no necesitamos para hacer extra de. Extra de grano. A ver, vamos por partes, un momento. Queremos poner a nuestro dios como. Vale. A ver. Para edificar al dios tenemos que tener una familia de al menos 800 de prestigio y 200 de influencia política. Y que el rey sea popular, o sea. Agatocliff, ¿tienen? ¿Dónde se veía el prestigio, tío? ¿Prominencia? No. Ver familias. Agatocliff tiene 300 de prestigio, nos está pidiendo 800, ¿no? 800 de prestigio. ¿Cómo pollas ganó prestigio para la familia? Le tengo ganas a Atenas. Es complicado Atenas, macho. En fin, vamos a ponerlo de promoción. Aquí, ¿no? Más serie de ciudadanos. Y aquí el templo de Siracusa, ¿por qué no sale con la, con los dos edificios? Eso no lo entiendo. Bueno. Salida de ciudadanos. Vamos a poner este augurio, más serie de ciudadanos, que no es como lo ideal. Tenemos que hacer los hombres libres, pero estos en teoría tienen que estar creciendo o no. Uf, es que no salen hombres libres, macho. ¿Para cuánto la guerra contra el Púnico? Creo que vamos a intentar ir antes a Magna Grecia, a lo que es el sur de Italia, chicos. En plan, lo vemos como más goloso. Voy a meter algo que sea deseo de hombres libres. Precio de conversión. Aquí esto es, ¿no? Ratio de hombres libres deseado. Vamos a hacer un par de foros. Vale. Vamos a hacer un par de foros. Y tenemos que meter un asentamiento granjero. Así que aquí, por ejemplo, vamos a poner un asentamiento granjero. Aquí, ¿no? Sí. Vale. No sé, hay que ir mirando estas cosas con cautela. Y tenemos que intentar ganar prestigio de la familia. Pero es que eso creo que lo vamos a ganar con el tiempo.
Salvo que conquistemos más cosas. Y tenemos que integrar Acradas para seguir con las misiones. Asigna a tus familiares en altos cargos de la administración y del ejército para conseguir prestigio. Buena idea. Buena, muy buena idea. A ver, aquí hay una Gatoclis. ¿Hay alguno que sea especialmente malo? Este es un 5. Es que no sé si tenemos más Agatocles. Más Agatoclids disponibles. Ahora debería haber suficientes, ¿no? Perdonad por no estar ahora dándonos de leches, pero esto también es importante, ¿vale? Toda esta parte. No, es que yo creo que no hay simplemente personajes suficientes. A ver, mejor ser cargo del gobierno que administrador, ¿no? O sea, que investigador. O sea, si le podemos quitar alguno de investigación. O sea, este, por ejemplo, es un Zeuxid. Mira, aquí hay una Gatoglyph, por ejemplo, ¿no? Este vamos a cambiarlo. Este parece que es bueno en... Bueno, es bastante bueno, en realidad. Vamos a quitarlo y le vamos a poner por el gobierno. Vale, era bueno en militar, por ejemplo, ¿no? O sea, este, por ejemplo, de aquí. Ahí está. Vale, vamos a esperar que sigan haciendo las cosas y pasen las treguas. ¿Qué te parece la nueva pantalla y mecánicas de religión? A mí no me queda demasiado clara. A ver, a mí me mola bastante, tío. O sea, todo el tema... Joder, es que me han metido un montón de profundidad si lo piensas. Todo el tema de las posibilidades que ofrecen los nuevos dioses. Que puedes configurar los augurios a tu gusto, ¿vale? Antes tenías una serie de augurios limitados y te jodías y ya estaba, ¿sabes? Y ahora eso lo han cambiado. ¿Hay alguna ley que nos pueda ayudar? Yo creo que no. ¿Puedo cambiar alguna estancia? Es que en verdad nos va a dar igual, ¿no? ¿Qué tal nos llevamos con Roma? La otra opción es ir más a la guerra, ¿no? Pero claro, si queremos terminar esta misión, como que es muy pronto para meternos por aquí. O sea, que hay como un solo país, ¿no? Que es Brutia. Podemos ir a muerte a conquistarlo. Brutia. Vale, pues vamos a intentar atacar Brutia. Es que no quiero que me pase como en otra partida, que nos hemos dormido y nos acaban quitando cosas, ¿vale? Casa a tus familiares para que tengan hijos. Es que creo que no tenemos... O sea, nos ha nacido una hija, si no me equivoco. La NASA. Claro, pero tendría que ser... Espera, que se está liando. Este es... Nuestro hermano. Casamos a nuestra hija con su tío. Perfectamente lógico, ¿no? Vale, y tenemos a este, que en principio es nuestro hijo. Vale. ¿Qué le vamos a casar con? Bueno, pues con una miembro de su familia, ¿no? Trax, ¿qué opinas del Age of Civilizations? Pues que no he jugado. Age of Civilization no es el Age of Wonders, ¿no? Y si haces como el Total War, declaras la guerra a todo Júpiter. Creo que eso no sale muy bien en este juego, sinceramente. Vamos a intentar crear el casus belli rápidamente e invadir a esta gente. Es que fijaros los romanos, ¿sabes? O sea, los romanos ya la están liando. ¿Cuánta fuerza tiene Roma? Igual a Roma le podemos plantar cara mejor que a Cartago, ¿sabéis? Sobre todo si tenemos muchos vasallos y eso. A ver, molaría mogollón deificar a nuestro gobernante, ¿eh? 100%. A ver, ¿cómo va nuestra familia de prestigio? Personajes. Es que es poquito prestigio, o sea, no sé realmente cómo podríamos ampliarlo más. Vale, podemos restaurar Siracusa, perfecto. Nos dan un ciudadano siciliota, dos hombres libres, perfecto. Hasta el final de la partida, restauración siracusiana. Más o menos, lo he leído bien. Vale, por esto creo que tenemos como inversiones gratuitas. Tenemos dos, vamos a empezar por estas. Es que esta me encanta a mí, tío. Vale, los procuradores provinciales nos dan lealtad de la población y más allá de la población. Y por cierto, ya visteis que en Grecia los nombres de todo esto eran distintos. Vale, y con otros países igual. Vale, vamos a dejar por aquí este primer capítulo, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.